Obesidad y diabetes son una pandemia y predisponen a otras enfermedades como por ejemplo los cánceres, dio a conocer la directora de la Clínica de la Mujer Poniente, Heidi Yuridia Núñez Macías. Por lo anterior dijo, las clínicas de la mujer en Tuxtla Gutiérrez están sumándose a acciones en el marco del mes de la lucha contra las dos enfermedades. Ahora bien, sobre las enfermedades, invitó a la población a tener un estilo de vida saludable y evitar el consumo de lo que se denomina como alimentos chatarra puesto que recomendó que estos alimentos se pueden cambiar por alimentos con un estilo de vida más saludable. Por eso es importante que dentro de los servicios gratuitos que se brindan en las clínicas de la mujer existe un diagnóstico nutricional que incluye peso, talla, medición oportuna de glucosa mediante una prueba rápida. Recomendó tener un ayuno de 8 horas para quienes necesiten el estudio. Además se tendrán pruebas de colesterol y triglicéridos, puesto que es importante poder favorecer en ello el poder estar en el peso ideal que favorezca un estilo de vida más sano. Se realizará actividad física a través de zumba y algunas más para fortalecer el sistema cardiovascular y la resistencia y así prevenir enfermedades. Yuridia Núñez también compartió que en las clínicas de la mujer, tanto oriente como poniente, se tienen como principales líneas de acción la detección oportuna del cáncer de mama, y el cáncer cérvico uterino. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En vísperas de la celebración que viene para el 73 aniversario del Museo Herbario y Jardín Botánico que se ubica en Tuxla Gutiérrez. Juan Manuel Jonapaz Solís, jefe del Museo Botánico, anunció que para el próximo 18 y 19 de noviembre se tienen contempladas varias actividades enfocadas en la importancia de las plantas y lo que representan los bancos de germoplasma. El viernes 18 de noviembre, por ejemplo, se tiene contemplada una ponencia en punto de las 10 de la mañana que estará a cargo del doctor Oscar Farrera Sarmiento, quien hablará de las plantas útiles en Chiapas. Una hora después se hará un recorrido a cargo del biólogo Manuel de Jesús Gutiérrez Morales, donde la población podrá conocer la colección que se tiene y que alcanza unas 70.000 plantas. Además, también se abordará la importancia de los bancos de germoplasma durante las celebraciones de este aniversario. Es importante señalar que el jardín botánico, con los conceptos que maneja, es uno de los más antiguos del país y concentra unas 700 especies que son nativas de Chiapas. Sin embargo, 70 de ellas se encuentran en alguna norma mexicana por estar en peligro de extinción. Por esa razón, muchos de los compañeros que trabajan en esta institución se han preocupado por mantener las semillas a través de germoplasmas que permitan conservar los ejemplares en caso de que aumente la destrucción de sus espacios naturales. La idea central con estos conceptos es rescatar a estas poblaciones, hablando de las plantas, con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján Reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. El Alzheimer es una enfermedad con varios factores de riesgo que ha aumentado de forma importante a nivel global en los últimos años. Se ha determinado que es una pandemia estructural debido a la cantidad de pacientes que lo padecen, por lo que se ha convertido en foco de atención para la Organización Mundial de la Salud. Ana María Rosales Vargas, especialista en geriatría con alta especialidad en envejecimiento cerebral y demencias, explicó que se trata de un padecimiento neurodegenerativo. Se engloba dentro del grupo de demencias, aunque se ha llamado también. En trastorno neurocognitivo mayor. La especialista mencionó que existen pocas estadísticas sobre la incidencia de Alzheimer. Se han hecho proyecciones de que actualmente en el país existen un millón de pacientes con la enfermedad, aunque no es posible referir números concretos. Específicamente Chiapas ocupa el tercer lugar en incidencia. Más o menos uno de cada diez pacientes mayores de 65 años están cursando con Alzheimer, mientras que cinco de cada diez pacientes mayores de 85 años pueden tener Alzheimer. Es una situación prioritaria. Y y preocupante declaró. Para TBO de Cuarto Poder, William Chacón. Una de las dificultades que enfrentan muchos productores de floricultura es la falta de espacios formales para comercializar su producción y la capacitación para hacerlo de forma que representa una actividad redituable económicamente. Bajo este panorama, Brodeli Hernández Sánchez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxla Gutiérrez, asesora a productores de la comunidad de Vista Hermosa en el municipio de Berriozábal con la intención de posicionarlos y mejorar sus ventas hernández sánchez comentó que para lograr el objetivo es necesario recabar la información de esta actividad lo que se ha logrado con los recorridos en los campos en el que participó el doctor miguel Cid del prado martínez catedrático de la misma carrera así como docentes de otras universidades de tuxtla gutiérrez enfatizó que una de las necesidades que existe en este sector es abrir espacios para la venta directa al público y así evitar la intermediación y con ello mejorar la productividad y rentabilidad de los cultivos para garantizar la mejora en las condiciones de los productores. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el Estado de Chiapas, expuso que los operativos con la Guardia Nacional en San Cristóbal deben permanecer para inhibir actos delictivos. Cabe resaltar que las autoridades de Chiapas sostienen que la petición de libertad del líder del grupo armado de los Motonetos no se va a negociar, aunque sus seguidores amaguen con bloqueos y actos vandálicos. Y en ese sentido, los operativos para disuadir cualquier intento de protesta en San Cristóbal continuarán. Se acordó además que en la Mesa de Seguridad Estatal, elementos del grupo interinstitucional continuarán realizando patrones. ...patrullajes preventivos y disuasivos en barrios y colonias de San Cristóbal de las Casas... ...con el objetivo de inhibir conductas delictivas. Es por ello que los elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal... ...coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado... renovaron esfuerzos de manera conjunta en este operativo... ...que busca inhibir cualquier comisión de delito o conducta antisocial. Los efectivos realizan recorridos en calles, mantienen presencia disuasiva en edificios públicos... ...y patrullajes preventivos aéreos a efecto de garantizar la paz... Y y la tranquilidad de la población. El representante empresarial dijo que todas aquellas acciones que contribuyan a restablecer el orden y el estado de derecho son bienvenidas. Lamentablemente, si algunos grupos o personas están infringiendo la ley, se tiene que actuar. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Desplazados del municipio de Venustiano Carranza hicieron un llamado a las autoridades estatales para que se les dote de servicios al predio donde fueron reubicados tras haber sido desplazados de la cabecera municipal, recordaron que los responsables del ataque fueron los integrantes de la Casa del Pueblo FNLS, quienes además de quemar saquearon las viviendas, el vocero del grupo Manuel Velázquez Vázquez agente municipal de la localidad Trinidad Oquil, lugar a donde fueron reubicadas las familias, dijo que hasta el momento están esperando la dotación de servicios, la indemnización y que los responsables de este hecho sean llevados ante la justicia. Agregó que hasta hoy en día... Seguimos esperando que se haga justicia. La administración actual nos ha tendido la mano, pero estamos acá realizando esta protesta pacífica buscando una mesa de diálogo. Antes de llegar a Trinidad Oquil, estuvimos viviendo en campamentos improvisados en Tuxla Berriozábal o Cosocuautla y por fin reubicados mediante la compra de un terreno. Sin embargo, al paso del tiempo las familias han padecido la falta de servicios como pavimentación de calle, drenajes, escuela, entre otros. Antes de ser desplazados, dijo, éramos comuneros en la cabecera de Carranza. Teníamos una porción de tierra que ahora no tenemos, no tenemos espacio propio para trabajar, sembramos los cultivos básicos para autoconsumo y eso es un problema grave. Nos quedamos sin nuestro sustento. A cada uno de ellos les corresponde una porción de tierra. Esa es una de las principales demandas que tienen y los campesinos están solicitando ante ello 1.500 hectáreas. Eso serviría para que las familias puedan comenzar una nueva vida. El vocero remarcó que hoy en día tenemos que alquilar tierras y ya se nos hace imposible, además de que está pendiente la indemnización por más de 2 millones de pesos. Por ello pidieron a las autoridades retomar el caso que parece haber quedado en el olvido. Sin embargo, afecta la vida de cientos de desplazados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La reserva de la Biosca del triunfo conserva uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de méxico el bosque de niebla después de 10 años de ausencia se registró de nuevo un tapir y un pavor en el polígono de la zona núcleo 3 cuxtepeques los datos registrados durante el programa de monitoreo de especies prioritarias un proyecto que se mantiene desde el 2009 y registra la fauna silvestre a través del fototrampeo y el protocolo SARMOD para el monitoreo de biodiversidad y realizado por guardapacres de la reserva y comunitarios. Este protocolo busca el registro y avistamiento de siete especies, especies prioritarias, el pavón, el quetzal, el pajuil, el tapir, el mono araña, puma y jaguar los cuales fugen también como un indicador biológico para determinar el grado de conservación de una zona. Para el registro de fauna silvestre a través de estaciones de fotomanteo, se utilizaron 12 cámaras que se mantienen en sitios de la zona de amortiguamiento durante 30 días a través de la que se obtienen registros de especies en vida libre. Estas especies son importantes para la conservación del bosque más mágico del mundo, resaltó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. La Cámara de Diputados y comandantes de bomberos de todo el país trabajan en la conformación de la Ley General de Bomberos de México. Dio a conocer el director del Instituto Estatal de Bomberos de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero. Lo anterior fue dado a conocer durante la mesa de trabajo regional para conformar la citada ley, la cual se lleva a cabo en San Cristóbal de las Casas y en donde participan comandantes de bomberos de la región sureste como Tabasco, Veracruz, Chiapas, así como un grupo de invitados de entidades como Hidalgo y Baja California. Sánchez Guerrero reconoció que en días pasados asumió el cargo honorífico como presidente nacional de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos y con esto dijo comenzó un trabajo con la diputada federal, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados Juanita Guerra Mena. Se ha estado impulsando lo que es el proyecto que le llamamos el proyecto maestro, que es la Ley General de Bomberos. Es un proyecto en donde se presentó un anteproyecto y se trabajó con la diputada federal Juanita Guerra Mena, quien adoptó e hizo propio el proyecto como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues la intención de este evento, el día de hoy, aquí el 11 de noviembre, aquí en San Cristóbal de las Casas, pues tenemos que empezar en casa. Hay un dicho que dice que el buen juez por su casa empieza y estamos impulsando los foros regionales de consulta para la ley. Es muy importante que se visibilice y que, y que el, nuestros diputados y senadores de todo el país vean las necesidades de sus bomberos. Destacó que en estas mesas regionales se realizarán en todo el país. Y con esto se espera tener una ley fortalecida en donde se permita a los tres órdenes de gobierno intervenir en favor de las y los bomberos de México. Con esta ley, puntualizó el comandante, se busca que las y los bomberos tengan acceso a beneficios sociales para los más de 23.000 que son en todo el país, ya que al menos un 75% de ellos son voluntarios y no perciben ingreso alguno o reciben prestaciones de ningún tipo. Por lo tanto, lo que se persigue son puntos como el acceso a la seguridad social, mejores prestaciones y un retiro digno. Para la construcción de esta nueva ley, se está recuperando información de la ley que impulsó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en tanto que la diputada Juanita Guerra Mena se disculpó por no acudir a Chiapas, pero envió a un par de personas en su representación y vía telefónica dio a conocer su compromiso con la creación de la nueva ley, además de que reveló que la iniciativa ya ha sido presentada con su grupo parlamentario y ha sido aceptada, por lo que las y los comandantes de bomberos se manifestaron agradecidos. Para Teo Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Alejandra Guadalupe Trujillo Gómez, participó con una investigación de tesis que busca visibilizar a las mujeres cafetaleras de la cooperativa Metic, una organización de mujeres en la Sierra Madre de Chiapas, con el cual resultó finalista del concurso internacional Soluciones tecnológicas de bajo costo basadas en recursos locales, impulsado por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, también conocido como Placa. Fue en el trabajo Prácticas Agrícolas con Huertos Familiares de las Mujeres Cafetaleras MENTIC ante el COVID-19, una mirada desde el ecofeminismo, que la estudiante de la maestría en Ciencias de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Ecosur, la Unidad San Cristóbal, obtuvo el reconocimiento. En la ceremonia de premiación que se realizó desde Santiago, Chile, el pasado 24 de octubre, se mencionó que en la convocatoria participaron 88 proyectos de distintos países y fueron seleccionados 12 como finalistas. Tres corresponden a inicia de México, dentro de las que destaca la de Alejandra Guadalupe Trujillo Gómez. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. La tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y su significado, concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Sobre este tema, el Centro Hispanoamericano de Estudios e Investigación organiza un diplomado en tanatología, entrenamiento práctico de la intervención para todos aquellos interesados en fortalecer sus conocimientos en el cuidado del paciente. El participante desarrollará las habilidades para ser un agente facilitador en el proceso de duelo con la finalidad de que le pueda ayudar a la persona que sufre una pérdida individual y familiar, así como ayudarle a, a dar sentido, a la muerte como parte de la vida, comentó la maestra Griselda Flores, coordinadora del diplomado en tanatología. El mismo fue creado con el objetivo de facilitar estrategias pragmáticas y mejorar las técnicas terapéuticas aplicadas a la tanatología. Para este diplomado, la escuela ofrece módulos en los cuales se desarrollarán técnicas teóricas y modelos con el objetivo de adquirir nuevas habilidades, tales como intervención, escala de dolor. Cuidados paliativos, por mencionar algunos. Una definición más concreta es considerada como el estudio de la vida que incluye a la muerte, del origen griego Tanatos, muerte, y Logos, estudio o tratado. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Cuando navegamos en Internet, solemos hacerlo de manera inconsciente, sin pensar en que estamos dejando un rastro. Todo lo que hacemos, hay un historial. Las inteligencias saben qué música nos gusta, nuestras preferencias y hay que ser muy cuidadosos con esta huella digital. Expresó el director del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo para la Formación de Profesorado, Juan Alberto Hernández Nicolás. Expuso que la huella digital es un rastro que vamos dejando en sitios comúnmente utilizados en la web, lo que publicamos, compartimos y todas las interacciones sociales en aplicaciones de dispositivos electrónicos. Sostuvo en una plática para integrantes del colegio. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, el cct Chiapas, que hay que utilizar a conciencia y cuidar la huella digital que dejamos. En primer lugar, por nuestra seguridad. Es común compartir cuestiones íntimas y que pueden ser peligrosas o que nos pueden hacer vulnerables y ser víctimas de robo de identidad. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos y tener una navegación responsable porque todas las acciones que realizamos quedan registradas, aunque nosotros pensemos que las borramos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Explorando. Eduardo Garrido Raimundo Ramírez, rector de la Universidad Tecnológica de la Selva, dio a conocer las actividades que llevarán a cabo del 14 al 18 de noviembre en el marco del 25 aniversario de la fundación de esta institución educativa. Enfatizó que el modelo educativo de la universidad ha mostrado su éxito en la formación de profesionistas, basado en 70% práctica y 30% teoría, enfocado a la vinculación con empresas e instituciones que ha permitido a los egresados laborar incluso en otros países, y sobre todo en la NASA. Destacó que cuando se fundó la universidad únicamente contaba con la sede Ocosingo. Ahora cuenta con una subsede en Rayón, en Crucero San Javier y Benemérito de las Américas. Hace un mes firmaron un convenio con el municipio de La Trinitaria para abrir una nueva unidad académica. Además buscan que se termine una obra inconclusa desde el 2017 en la sede principal para aulas y laboratorios. Sobre la celebración señaló que el lunes 14 iniciarán con el acto protocolario con la presencia de representantes del sector educativo, empresas y presidentes municipales que han apoyado el desarrollo de la universidad en la región. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La meta que tienen las autoridades en materia de prevención en Chiapas es que en los próximos meses se puedan aplicar 1.5 millones de vacunas contra la influenza, una enfermedad que se agudiza durante la temporada de frío, se informó Alan Porfirio Campos Cruz, subdirector de Programas Preventivos adscrito a la Secretaría de Salud estatal. Aplicarse estos insumos médicos es importante debido a que sirve como una barrera para reducir afectaciones dentro de la población. Estas jornadas se hacen de forma anual debido a que las cepas van cambiando de manera constante. Por eso se invita a la población a que se puedan proteger. La campaña a nivel nacional arrancó desde el pasado 3 de octubre. Tan solo la Secretaría de Salud en Chiapas tiene una meta de llegar a 792.861 personas. No obstante, se tiene un avance de 259.000 vacunas que se han aplicado en la entidad. De manera conjunta con otras instituciones de salud, se tiene un avance de 457.048 aplicadas que equivalen a un tercio de la meta total. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján.